amigos, buenos días, ¿cómo están? Su amigo Dan Sánchez saludándolos nuevamente y están viendo un episodio más de Tirando el Reel. Ya vieron dónde estamos. Es en la cortina de la presa de La Boca, que viene siendo el río La Boca. Subió bastante nivel con el aumento de las lluvias. Batallamos bastante para bajar, llegar a este punto, porque antes cruzabas directo, ahorita ya no se puede. Pero bueno, ya estamos aquí para hacer el Micro Fishing Challenge. Y para hacerlo interesante, traigo dos invitados. El primero, ya lo conocen y para qué se los presento. Ya sé, ya chole con Irving, ya no lo quieren ver, no importa. Es el que consigue las lombrices, lo tengo que traer, no pasa. Pero, ¿me va a sonar, Irving? Pues sí. Pues sí. Y traigo una cara nueva, por acá, mi primo Jorge Sánchez. Saludos, raza. Y entre los tres vamos a hacer una pequeña competencia para ver quién saca los peces más pequeños. Vamos a ver quién saca el sunfish más pequeño, el cíclido más pequeño y la lobina más pequeña. Y para eso vamos a utilizar anzuelos como este, no sé si lo alcancen a apreciar. Híjole, les debo el número del anzuelo porque la verdad es que me lo encontré en una ferretería y lo vendían suelto, no tengo el dato. Yo tenía uno un poquitito más grande que este, que era el 8. Me imagino que este va a ser el número 7 o algo así. Sinceramente, no tengo el dato exacto. Pero por acá Jorge trae otro anzuelo más pequeño. No sé dónde se lo halló. Mire, es una cosa diminuta. Vamos a ver quién puede, quién le va mejor. Y pues vamos a empezar. Vamos a buscar de todo. No se ve ningún pez. Eso sí, parece que cambiaron un poco las condiciones. No va a ser la misma pesca que realizamos en el programa pasado cuando hice el Multiespecies Challenge con Irving, pero pues nos vamos a adaptar y esperemos que nos vaya bien. Sobres. Vale, pues Irving ya está listo para empezar a tirar. Te vamos a dar ventaja, Irving, ya que tu caña como que no es muy muy adecuada. Entonces, dale, te damos 5 minutos de ventaja para que no los desaproveches. Ya se le acabó la ventaja a Irving. Ya vamos a empezar a tirar nosotros también con lombriz viva. Crucen dedos. No, pero plaga esos insectitos azules. Oh. Irving trae una lobina. Ah, se le peló a Irving una lobina. Nos ibas a hacer pomada con esa lobinita. Estaba bien pequeña. Se me pasaba a comentarles que para hacer una medición exacta de los peces, quién tiene el más pequeño, me traje esta pequeña cinta de, pues es de coser, pero con esto vamos a estarlas midiendo las capturas para tener un registro correcto. Ciclio Texas, y proseguiremos a medirlo. 9 centímetros, 9, casi 9, casi 10, no. 9 y medio. 9 y medio. 9 y medio. Tiene una manchita blanca como que está enferma, ¿verdad? Sí. Aquí está la segunda especie que saco, raza, un pequeño bluegill. Y vamos a medirlo. No sé si alcanzan a apreciar ahí. Llega a los 8 centímetros, a ver. Casi no, 9. Ahí está. Pequeño bluegill. Una bluegill. 11 centímetros y medio. Ahí está. Morros, adivinen qué. Ya nos vamos. No, está criminal ahorita la pesca. Pero no nos vamos ya a la casa. Vamos a seguir el río más abajo. Jorge nos dice que él ha ido a un charco más para abajo, donde hay muy buena pesca, y me consta porque mandó fotos. No como las promesas de hoy. Como las promesas de Irving, de los delfines de río y la fregada, y lo vas y no sale nada. Vamos a ir allá a ver si tenemos mejor pesca. Ya llegamos, señores. Este es el río. Quiero pensar que aquí todavía es el río La Boca. No sé, ¿qué serán? 2 kilómetros lo que avanzamos o más. No sé, 2-3 kilómetros. Y se ve muy bueno, déjenme les digo que se ven animales muy grandes, que no va a ser nuestro objetivo ahorita. Igual si se ganchan, pues qué chulada, pero vamos a tirarle a los pequeñitos. Se ve muy bueno, la verdad. Hay hierba, hay las raíces de los árboles, es excelente.
escondite para los peces. Se ve mucha actividad, no como allá donde estábamos en la cortina. Se ven muchos peces en la orilla. Vamos a empezarle porque se nos va a acabar el día y pues ahorita no hemos sacado casi nada. Sobres. Pequeño bluegill con 10 centímetros exactos. Al agua. Y vamos a tomar foto, mano. Acuérdate que estamos haciendo la guía. Para los que en el Facebook les comenté que voy a hacer una guía de pesca. 10 centímetros igual que el de Irving. Voy a hacer una guía de pesca donde voy a documentar todas las especies que saco en todos los lugares. Hay que tomarle fotografías, pueden checar los mapas de donde las pesco, todo el business. Pequeño cíclido, Texas. ¿Qué, Jorge? Cíclides, mi sitio Felipe. 10 centímetros. Bueno, aquí está mi primer cíclido, un poco más grande de lo que busco, pero igual, como es el primero, lo tengo que medir y documentar. Este es de 12 centímetros, 2 centímetros de largo. Le voy a sacar unas fotos para la guía y lo regresamos. Un cíclido, no es el tamaño que yo esperaba, está muy grande. Vamos a seguir tirando a ver qué sale. Viene, ¿qué es esto? ¿Qué tenemos aquí? Este es un red breast. Vamos a sacarle sus fotos. ¿Por qué sé que es un red breast? Porque tiene el flap este un poquito más largo que el bluegill y todas estas líneas azules que tiene aquí por la boca. ¡Ey, tranquilo! Hay lobinas aquí también, pero no las podemos lograr sacar aún. Irving por fin sacó uno de la talla, que 5 dedos más o menos. Bonito bluegill, aquí está la cinta. 8 y medio, 8 centímetros y medio. Muy bien. Uy, traigo algo, pero se siente bueno. Y es un cíclido Texas. Ya traigo uno pequeñito. Bueno, no es cierto, no está tan pequeño, aunque sí es mi... Sí es el cíclido más pequeño que traigo hasta ahorita. Vamos a medirlo. 9 centímetros y medio. Está infestado de cíclidos este río. Vamos a ver, Irving ya trae su primer lobina de su vida. Muy bien, Irving. Se está luciendo. Vamos a ver, es de... 15 centímetros. 15 centímetros. Muy bien, Irving. Está pequeñita. ¿Cómo la sacaste? Lombriz viva. Vamos a tomarle una foto para la guía. Aquí está la lobinita de Irving. Ya la fotografiamos, la documentamos y obviamente la regresamos. Acabo de sacar este otro bonito red breast. Este mide 10 centímetros de largo. Tiene muy bonitos colores, así que también lo voy a fotografiar. Otro megacíclido de estos grandototes que no quisiera estar sacando hoy, pero son los que se ganan la comida como cae. Aparte creo que no traigo tal vez el anzuelo indicado para el microfishing challenge, aunque está muy muy pequeñito. A los diminutos peces no les cabe en la boca, entonces no los enganchan. Estaba tratando de pescar una tilapia y se me gancha este, creo que es un red breast. Está pequeñito, pero creo que saqué uno más pequeño ahorita, ya ni me acuerdo. Voy a seguir tirándole a esa tilapia a ver si la saco. Sería algo bueno. A ver, Irving, arrímese, papá. No, oh, me andas con todo, chiquín. Una tilapita que se aventó el Irving. Y tamaño micro también, muy buena. Vamos a documentarle, Irving. Tráemela para acá. Se lució el Irving. Irving is on fire. A ver. Principal, Rosa. Liberarlas. ¿Tirarlas? Liberarlas, baba. Sí, liberarlas.
Bueno, voy a hacer algo que no debería estar haciendo, que es tirar a sacar algo un poquito más grande. Voy a tirar hacia la corriente, a ver si hay algún animalito grande, esperando ahí por comida. Le puse un pedazo de lombriz, pues obviamente más grande para traer animales mejores. A ver si saco una tilapia grande o una lobina. Y ya bien, ah, oh, sí, se me escapó. Rayos. Ahí viene otro. Parece que es una tilapia. Una tilapia grande. Muy bien. Muy bonita esta tilapia. Vamos a fotografiarla también. Bueno, pues ya saben, atrapa, foto y libera. Miren lo que le está saliendo a este. Que es una mosca o qué. Restos de su comida. Irving sacó otra tilapia. Muy bien, Irving, mídela. La primer tilapia de Irving no la midió, entonces vamos a medir esta. Es de 12 centímetros. Mira Jorge lo que se sacó. Lo sacó como si fuera lobina. Mira, sí, ni siquiera está enganchado. Ah, no sé. Mosquito fish. Ay. Mosquito fish. Lo medimos, ¿eh? ¿Qué pedro? No, hombre, sí, mero. Uno pequeñito. Un red breast. Hay muchos red breasts aquí. Es bueno porque la mayoría de las veces lo que más hay son bluegills. Y en este pedacito del río lo que más hay son cichlids y red breast. Sunfish. Este sí es un bluegill. ¿Saben qué? Ya pesqué muchos así. Voy a cambiar, a desviarme un poquito del microfishing. Voy a poner un pequeño, ay, chingo de moscos, un pequeño crankbait y vamos a ver si podemos sacar una lobinita. Nano crankbait Matsuo. Vamos a ver si sacamos algo. Pues sí lo atacaron, no se ganchó, pero le dieron un llegue. Está, ay, ya me está desesperando esto de los moscos. Amigos, voy a grabar un poquito de acción bajo el agua. Voy a dejar la cámara aquí y vamos a pescar aquí enfrente de la cámara a ver si se ve que cómo atacan los peces. Chiquitito, es un bluegill. No es tan chiquito como los que quisiera sacar. Realmente ya me di cuenta que el microfishing no es tan fácil. Digo, tal vez ya con los anzuelos indicados, pues se tiene que facilitar un poco, pero ahorita sí está un poquito complicado porque los peces más grandes son los que, así decir, audaces, y son los que atacan primero. Y pues no, los chiquitos está difícil de sacar. Yo creo este es el más pequeño que he sacado, un bluegillcito. Ya también chiquititos. Y este es mi cichlid más pequeño hasta ahorita. También unos 4 dedos. Otro más chiquito que el otro también. Ya están saliendo los minis.
Le gané a Irving. Una lobinita mini, mini, mini. Esta lobina es de... ¿Cuánto midió la tuya, Irving? Este es de 12 centímetros. Te gané en el Microfishing Challenge. Me llevé la lobina más pequeña. Se me hace que esta es la más chiquita que he sacado. No me acuerdo si la que saqué la vez pasada allá en la cortina estaba más pequeña o no. Pero esta está diminuta. Ya se va la lobinita al agua. De vuelta a su casita. No sé ustedes, pero eso para mí era misión cumplida. Ya con eso ya doy por servido el Microfishing Challenge. Haber sacado una lobina tan pequeña. ¿Con qué salió? Pues para no fallarle, con lombriz viva. Vamos a seguir pescando. Nos quedan como unos 20 minutos más porque ya se está haciendo tarde. A ver si sale algo más interesante también. Amigos, acabo de romper también récord de microfishing de tilapia. Miren esta mini tilapia que acabo de sacar. Déjenme la mido. 8 centímetros mide. Le gané a Irving también en esa. Mini, mini tilapia. ¿Y saben qué? Yo creo que con esta me voy a despedir. Con este pescadito, porque ya se llegó la hora de irnos. Vamos a liberarla bajo el agua. Y aquí se va esta bonita tilapia, amigos. Bueno, ya nada más vamos a ver cómo les fue a estos chavos, porque se vinieron ellos a pescar más para acá. ¿Volviste a pescar tú, Jorge? ¿Sacaste más? Anduve sacando varios ciclos y que ahí se ven unas tilapias. Unas tilapias grandes. ¿Pero sacaste algo chiquito, algo micro? ¿O ya no? ¿Puros no, grandes? Puro grandecito. Bueno, Irving, ¿cómo te fue a ti? Bien, otra tilapia. Irving, haz de cuenta que no habla, está mudito. Ah, pesqué un red breast. Ah, ¿un red breast? Sí, le tomé foto. Bien. Excelente. Bueno, pues no sé si sepan, pero me llevé yo la lobinita más chiquita y la tilapia más chiquita, también te la quité, Irving. Así que, bye. Entonces, pues ahí fue. Irving, como siempre, quedando bien. No, le fue bien. Sacó, fue el primero en sacar de todas las especies. No, no siempre saca lobinas de río, ahora fue el primero en sacar. Entonces, pues bueno, un éxito. Ay, empezaron los mosquitos otra vez. Ya nos vamos y pues espero les haya gustado el video. Por favor, regálenme un like y suscríbanse al canal porque vamos a tener sorpresas más adelante. Nos vemos en la próxima. Recuerden, pesquen y liberen. Y no tienen basura. No tienen basura. Háganle caso a Irving porque los lleva el payaso. Sobre reserva. La próxima.